Vamos a facer unha curtametraxe. Vais a chamar Vida. E vos ides ser os protagonistas. Que ves nesa mirada? Como te ves? Ma, normal. Normalito. Ti sintes que hai a xente que lle tens que demostrar algo? Sí, sí. Eu estou segura que hai moita xente que pensa que eles non son capaces de facer o que están facendo nesta curta, non? Aprender un texto, gravar, meterse na pel de outra persoa. Si consigues que solo en 30 segundos algún dos que estemos aquí teñamos medo de ti, está o objetivo conseguido. Estuve estudiando pola noche tamén, El papelito, el dichoso papelito. Y soñé con el dichoso papel. Dichoso papel, ¿eh? Joda. Toda la noche, ¿eh? Solo se tiene miedo a que no se ve, ¿no? A que se intúe o que piensas que existe, pero sin ver. Cuando las cosas se ven, cambia la concepción. Esta gente son maravillosos. Vas a enamorar de él, seguro. Isto, cámbiame e transfórmame. Teño ganas de ir a coñecelos despois. Sabes, non nos viran, non vimos que sufriron, non vimos que pasaron. Se nos apoiamos, vamos a conseguir que a película saia ben. E se non, se todos nos enfadamos un por un lado e outro por outro porque non fomos os protagonistas, non facemos nada, vale? Se fose entrenador de fútbol, se lo pondría al equipo que fose a jugar na final. Me parece que ese espíritu de unión, de sacar adelante algo, de quererse, de querer, de tener amor hacia algo, me parece algo muy positivo y de lo que tenemos que aprender. Estoy seguro que en la empresa es en la que trabajas, o pides como adianto, hecho está. Y ahí dices lo de pero. ¿Pero qué? ¿Campeón? ¡Pero nada!